Cerca de 2,6 millones de personas permanecen sin energía eléctrica tras el paso del huracán Ian. Mucha gente se quedó casi nadando en el agua y ya no. Mucha gente tal vez, hasta ahorita no sabemos cuántos fueron fallecidos aquí. Los daños incluyen árboles caídos, vías bloqueadas y viviendas destruidas o severamente afectadas. Los residentes de Punta Gorda, en Florida, se sienten afortunados de que la afectación del huracán hubiese sido solo material. El huracán disminuyó la velocidad y giraba constantemente sobre nosotros. Se escuchaba el metal golpeando contra el edificio. Está oscuro. No sabes lo que está pasando allá afuera, pero sabes que tengo el Salvador Todopoderoso a quien oré y él me ayudó a superar todo esto. We're alive, we're fine. Algunos narraron los angustiosos momentos que vivieron. El huracán fue largo e intenso, luego se detuvo y luego tomó de nuevo fuerza. Este es el desastre que ha dejado, pero esto no es nada. Mi casa sigue en pie y no tengo agua. Los residentes de algunas áreas afectadas no tienen internet y tratan de mantener la poca carga que les quedan en sus teléfonos celulares para comunicarse con las autoridades. Miles son los residentes que ahora tratan de recuperar sus cosas en las casas que han tenido que abandonar, en las casas que ahora no existen más en la playa de Fort Myers. Una recuperación que va a ser lenta, dijeron las autoridades, mientras ahora todos se encuentran en la misma situación, tratando de volver a la normalidad lo más pronto posible. Desde Fort Myers Beach, Jacopo Luzzi, Voz de América.